Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores en su cuarto ya programa. Hoy tenemos otro invitado. La semana pasada nos acompañaba Francesca Gavetti, una profesional extraordinaria con una trayectoria aún más alucinante. David Tomás, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contentos de estar aquí. Porque hoy, hoy tenemos un muy buen ejemplo, otro gran ejemplo también de trayectoria meteórica. En el sí, exacto, laboral. alguien que empezó a emprender muy joven, eh, alrededor de los 20 años o casi un poquito antes. Y tenemos con nosotros a Nacho González Barros, que bueno, tiene una trayectoria larga. ¿no? Él empezó digamos, como emprendedor con Infojobs, fue el, el fundador de Infojobs. Y a partir de aquí la carrera es meteórica, porque ha montado varias empresas de éxito, como Niumba, Salir.com, Neurona. Y ahora actualmente en mailtrack.io, que es una empresa que, por lo que sabemos, está creciendo muy bien. Nacho González Barros, bienvenido. Muchas gracias por invitar. Gracias por, por parar eh, en, este, en este ritmo de, de vida profesional que llevas tan extraordinario, para venir a charlar aquí, para venir a, a, a conversar y también para que nos respondas las que es la, la, la pregunta insignia de este programa. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué bueno, supone este día? hay lunes y lunes, ¿eh? ah, muy bien. pero en general de media yo creo que el lunes es, pues, el día sobre todo de, de, de energía y de dar, de, de alguna forma, de priorizar el trabajo un poco de todos. Y, y también, pues eso, te decía que hay lunes y hay lunes porque también es un poco el día de, de revisar un poco, pues, las métricas del equipo. Y es un día, yo creo, que, que tiene que ver con hacer balance de la, de la semana, eh, digamos, eh, anterior y de meter un poco de caña en el buen sentido a, a la semana entrante, ¿no? Claro, también esa, esa métrica en, en, en sí mismo, ¿no? También, porque me imagino que todo esto, todo este ritmo tan trepidante, de alguna forma... Uh, tienes que cuidarte, ¿no? Al final. Ah no no no, hay que, o sea, hay que dormir, Momentos, claro. hay que hacer deporte, hay que dedicar, hay que tener tiempo libre. O sea, yo creo que una, una de las cosas eh, malas de que a veces hay, hay ciertos patrones y emprendedores que, que van como muy a, muy a tope y tal. Yo creo que claramente el tema es que hay que cuidarse, ¿no? Yeah, no sabrán, no en, en, en inglés tenemos la conexión. <laughs> eh, además, eh, como no la tecnología que acompaña a este programa ni mucho menos, eh, tú empiezas muy joven a, a, a emprender con 20 años. Tenías el ejemplo en casa, en tu familia ¿Erais de familia de emprendedores, ¿ya? Bueno, mi hermano ya había hecho, al, al, ya sabía, ya había sido empresario con, con varias iniciativas y, y en general, pues eh, un poco, eh, no sé cómo decirte. Eh, yo creo que sí que de alguna forma el buscarnos la vida lo hemos tenido un poco en, lo, en los genes. ¿no? Eh no, te, te iba a preguntar eh, porque tú emprendiste, creo que dejaste la, la carrera, estabas estudiando, sí. ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿no? ¿Cómo, te, ¿Cómo lo entendieron en casa? ¿Te apoyaron? Sí, bueno, yo he tenido la verdad es que bastante libertad por parte de mis padres de un poco de hacer eh, lo que lo que quisiese un poco siempre, ¿no? Y entonces eh, el tema es que realmente yo estaba haciendo telecos, pero a ver, buen estudiante nunca ha sido yo creo que entonces no diagnosticaban déficit de atención pero yo creo que tenía un poco un poco bastante de, de atención y, y un poco pues pues siempre he estado muy vinculado entonces en un poco el mundo entonces, underground que había en Barcelona, de todo lo que era hacking y de todo. Hubo pues una cierta movida, eh, eh, que, que no, me estiráis, no, me, no me hagáis estirar de la lengua, no, pero no, que, que, que digamos que ahí conocí mucho, mucho de lo que es gente con, con mucha capacidad, de hecho para pues, pues en todo lo que es el mundo más eh, de, muy, de programación, muy, muy tecnológicos. Y todo, ¿no? muy tecnológicos. Con el, en el 95 lo que pasó es que hubo la oportunidad de montar un proveedor de, de internet que montó bueno que, que arrancó mi hermano y ahí vi la mía y digo ostras yo estoy o sea, me pidió ayuda un poco para precisamente reclutar a la gente eh, clave para montar un proveedor de internet que entonces no había nadie que supo, muy poca gente que supiese montar eso y conocía bastante gente eh, del mundillo en barcelona entonces de forma natural eh, lo que pasó es que me convertí en un reclutador y me di cuenta que me encantaba el, el recruitment, o sea, de lo que significa pues, el, el, el captar talento especialmente técnico ¿no? y especialmente digital. Entonces de ahí salió la idea de, de InfoJobs. O sea, la idea de realmente de InfoJobs no fue vamos a, a montar una empresa, eh, sino realmente fue eh, ver que el canal de Internet era un muy buen canal para captar talento. En ese momento era la, la etapa pre-burbuja y estábamos en modo hype, buscando un montón de gente a saco para reclutar. Y de forma natural salió un salió Full así. O sea, no salió como vamos a montar realmente una empresa, sino vamos a montar un punto de entrada para, para personal tecnológico, que luego se volvió para todo tipo de personal. Y eso fue un poco. Sí. Entonces ahí, con todo este tema, claro, o sea, las carreras, la carrera quedó un poco relegada. stand-by y ahí sí sí, ¿no? Sí, porque poco <laughs> no a poco me, vi, me, me fui haciendo, grande, me, haciendo claro. fuerte con el tema este y ya. Pero es muy curioso lo que comentas, ¿no? que mucha gente a lo mejor piensa, oye, pues InfoJobs se pensó eh, ya montarlo a lo grande, ser líder en España, y en realidad lo, lo creaste tú porque tenías que cubrir una necesidad específica en tu compañía que querías recalcar. De hecho, os digo, eh, se iba a montar Barna Jobs antes Ajá. de InfoJobs, o sea, íbamos a tener un foco en Barcelona, por, porque estábamos en Barcelona, y entonces, bueno, eh, o sea que sí, es tal cual lo que dices, o sea que, que sí, 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 Curio, curioso, pero fue así. Hombre, es que hay, que hay que tener en cuenta que Infojobs, a, a, a día de hoy, después de tantísimos años, es una web de referencia para encontrar trabajo, quien más quien menos la conoce. Hmm. O sea, realmente, que, que haya empezado o que empezara tú descubriendo que te gusta el recruitment, que, que precisamente crees o creías que esa era la necesidad de la empresa en concreto y que de pronto se convierta en un proyecto que sea conocido por prácticamente todas las personas que buscan trabajo... Qué sensación se te queda tiene el cuerpo. No alucinante, claro, o sea, no, sobre todo cuando eh, cuando el tema de las expectativas versus resultados está tan, o sea, ni, ni de coña pensábamos que eh, habría había sido, o sea, que los resultados, ¿no? de, de, de montar algo con, uh -huh. con, con tanto impacto, ¿no? Y y muy orgullosos de, de alguna forma de oye de hacer algo que, que muchísima gente pues eh, conoce y tal, ¿no? Okay. O sea, que Nacho, vosotros montáis un in infojobs al principio como una Página web muy sencillita para que la gente te envíe el currículum. ¿Y en qué momento te das cuenta que aquello puede ser una empresa como lo que ha acabado siendo.? Bueno, yo creo que fue un, hubo varios momentos. Hubo un primer momento donde vendimos el logo a Microsoft. Eso fue como que eran además. Mmm, 60.000 pesetas, me acuerdo me acuerdo de la cifra, ¿no? O sea, eh, pero me refiero, o sea, lo que vengo a decir es, hay, hubo un primer momento, si no sé si te refieres a eso, de decir, oye, aquí realmente hay empresas que, que ponen dinero, claro. o sea, que esto se puede monetizar, o sea, Microsoft ¿no? os pagó por poner sus anuncios allí. Exacto. Y, y nos pesetas, pasó en pesetas. En pesetas, sí, en pesetas, sí, pesetas no o sea, imagínate. No sabemos. de edad, es que todos somos jóvenes o a sea, los aquí presentes, pero en pesetas. En pesetas, o sea, imagínate. Esto es Esto antes del 2000. Claro. Ahí a lo mejor fue el año, porque esto fue en 98, pues fue pronto, o o sea, fue claro. al, al primer antes del 2000 porque las pesetas estaban. En, y, y entonces, bueno, ahí fue. Un, yo creo que fue un punto de inflexión de. Oye, y además lo, ya sabéis lo que pasa con esto, el escaparate. Cuando ya alguien ve eh, logos conocidos, pues se anima más a, 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 digamos, a, a pagar por destacar. Entonces era el modelo, ¿no? O sea, que ese es el, el punto. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta, pero un poco fue eso, ver que había clientes, además eh, clientes grandes, eh, dispuestos a pagar. Y ahí decidís hacer una apuesta y montar un equipo cómo funciona bueno realmente el equipo inicial eh, éramos pocos eh, y pocos y muy buenos y, porque... sí, sí 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 no no el equipo bueno eh, fue absolutamente clave encontrar a, a personas eh, muy conocidas del sector eh, que, que de alguna forma pues, pues, a, juntos arrancamos, arrancamos el tema y no cobra, entonces eh, no se cobraba nada <laughs> y lo, un poco el, lo de siempre no o sea los primeros años digamos que no necesitamos mucho, mucho dinero porque tampoco cobrábamos tampoco cobramos mucho y realmente fue bastante rápido o sea sí que se necesitó un capital inicial pero muy poco o sea se empezó a monetizar de forma bastante bastante rápida no y claro, y qué de, de forma precisamente, ¿no? Hablabas de, 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 esa, de esos inicios, ¿no? En los que, bueno, cobrar, cobrabais lo que pudi buenamente pudierais, ¿no? Pero qué te empujaba a seguir adelante y cómo después, evidentemente, recogisteis vuestros frutos que podíais perfectamente no haber recogido. Yo creo, y esto es aplicable a cualquier negocio que se monte y lo que pasa un poco. Mi sensación con las emociones a la hora de lanzar un negocio. Cuando ves que traccionas, cuando ves que realmente cada día entra gente. Me acuerdo que hubo un punto también de inflexión que fueron. Yo no, no, son los dígitos, ¿no? 100 tíos han entrado hoy. O sea, claro, empiezas con 10, pero empiezas... A, luego dices, oye, que hay 100 tíos que han entrado 100 currículums y acabas en 1000. O sea, a acabas, o ya llegas al siguiente, que es mil. Entonces son como puntos de inflexión y dices, oye, ¿por qué vas a, ¿por qué vas a trabajar, no? Eh, para, o sea, uno de los motivos gordos eh, y más motivadores es cuando ves que la empresa va para arriba y que, hay, que se crea una bola de nieve que va un poco sola. Eh, eso sí, picando piedra, o sea, porque hubo una serie de cosas uh, bastante importantes en InfoJobs a la hora de, de poder posicionarse, como tener las primeras posiciones en Terra Olé, en la sección de empleo. O sea, fuimos nosotros los que les propusimos que creasen esa sección. No llegamos a hacer eso y a lo mejor pues, teníamos un. Entonces no, había, no existía Google, ¿no? Pues esta es una de tantas, pero digamos que cuando ves que el picar piedra y, el, y las horas de trabajo eh, dan su fruto. Y dan su fruto en, en tracción, en tracción desde el punto de vista de que cada vez hay más usuarios entrando cada día. Y, y además hay usuarios diciéndote, oye, tío, que es que he encontrado trabajo. O sea, eh, me refiero, el, el, punto, el punto heavy también es encontrarnos, mucha gente felicitándonos de, eh, oye, que, que esto funciona. Porque entonces era, era muy raro el tema de, de encontrar trabajo por Internet, ¿no? encontrar esto usuarios muy contentos que, que aman que aman tu producto ¿no? Sí, o sea... yo lo que estás diciendo fíjate la importancia de los pequeños detalles no a veces cuando vemos un proyecto de éxito lo ves a la distancia y ves bueno pues este proyecto ha sido muy fácil seguro que ha sido pues casi un paseo, pues porque tenían muchos recursos, o muy buen equipo, pero a veces son los pequeños detalles, ¿no? Pues haber sido los primeros en coger ese espacio dentro de Terra, ¿no? Que en ese momento pues era o le era importante, ¿no? Yo recuerdo que me decíais también pues conseguir muchas webs que os linkaran hacia vosotros, ¿no? Con lo Exacto. cual no había nadie más haciéndolo. Eran detalles que detrás de esto hay un esfuerzo brutal, ¿no? Seguramente pues dormiríais muy poquitas horas el equipo que estabais, ¿no? Sabéis sí, aquello full sí, sí. time <laughs> sin cobrar, o sea que sí, sí. seguramente ese esfuerzo no hay tanta gente dispuesto a hacerlo. Claro, Explico, sí, sí, que sí, tú, sí, oye, total. ves el éxito de Infojob, ostras pues, que fácil, pero lo que vosotros no, habéis claro. es, eh, trabajado, las horas que le habéis dedicado, el esfuerzo esto muchas veces no se ve, ¿no? Lo que cuesta llegar allí. Totalmente. Y respecto al esfuerzo y las horas, lo que sí que, vamos, yo aconsejaría cuando con el tema de decir oye que hay que echar todas las horas y tal, especialmente cuando algo tracciona, porque es uno de muchos. O sea, me refiero, es es oro en el momento que, que, que ves algún producto que empieza a traccionar, es muy complicado encontrar en tu en tu en tu línea vital eh, sí. tener ser parte. De un producto que realmente tracciona. Entonces, ese momento es un momento muy importante a cuidar. Eh, si hace falta echar más horas y tal, o sea, cada cual tiene su vida también. Claro. Has de ponerte todo y es esto, hay que descansar porque si no, no tienes la cabeza preparada. no Pero claro, es lo que os decía, un principal motivador en el arranque de proyectos que he visto es el momento en el que se tracciona. O sea, hace que. De alguna forma, los empleados traccionen. Sobre todo, o sea, cuando, cuando es poca gente, ¿no? Cuando hay más gente, cuesta más y hay un temas más a, a tocar diferentes, ¿no? Sí, es cierto lo que dices, lo que, lo que también es verdad que tienes tu vida, pero es muy difícil. Conozco pocos emprendedores que los dos primeros años no hayan estado casi sacrificando todo por conseguir que su proyecto sea un éxito, ¿no? Y esto es, es difícil, o sea, tienes que estar dispuesto a ponerle esa cantidad de horas, ¿no? Y bueno... No es trivial, pues ¿no? pero hay, yo conozco muy pocos emprendedores que no hayan sacrificado sus dos años de casi de vida, o, no de vida, ¿no? porque al final lo disfrutas y te gusta ver los resultados pero normalmente pasas dos años duros yo a veces me encuentro le digo a algún emprendedor oye prepárate porque vas a tener dos años en los que sí. va a ser muy complicado y ves su cara y dices bueno sí eh, generalmente siempre son dos años en, para empezar no. a recoger uh, resultados te, sí. ¿Sí? o sea menos de dos años es muy difícil tiene que ser justo lo que decía Nacho no un proyecto que veas que aquello pues mira has tenido la suerte la lotería de que ha sido en el momento adecuado lo has lanzado pero normalmente un proyecto para que tenga un mínimo de solidez necesitas dos años. Sí. Y dos años muy intensos. Sí, sí. No, InfoJobs, yo me acuerdo, o sea, el primer año eh, bastante travesía en el desierto. ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad que, que yo creo que año y medio empezamos ya a ver, oye, que aquí esto empieza a traccionar, ¿no? Y, y es eso. Pero sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Dos años mínimo. Y, y si sí, lo normal, los que arrancan la empresa es al principio... Eh, pues eso. <laughs> pasar no, bastantes no, noches. No, evidentemente, no. Estamos hablando de, 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 de límites, de cansancio, sí. de horas de trabajo. Un emprendedor debe tener claro hasta dónde quiere llevar o qué está dispuesto a hacer por el proyecto, ¿no? Me imagino mm -hmm. que tú, en ese sentido, cuando te pegabas esas horas interminables de, de trabajo, pero creyendo uh, firmemente en, un, en el proyecto InfoJobs, um, ¿cuáles eran los límites que pensabas que si cruzo de aquí ya no puedo más o no había límites? Hombre, a, desde luego. Eh, en, entonces, a ver, el, con 20 años se hacen más animaladas. ¿eh? Ya o sea, claro, estamos hablando. Claro. No, claro. No, no, no. Yo, por ejemplo, ahora, ahora te digo que pf, valoro mucho más el foco, el decir que no a muchas cosas. Por ejemplo, en Infojobs hacíamos muchas. Si vuelvo para atrás, si hubiese tenido la madurez de los 40 que tengo ahora, con 20, me hubiese probablemente cargado. O sea, te digo, me cargo la mitad de horas que estaba trabajando y me centro en esas horas con mucho más foco y el output, el resultado habría sido parecido pero claro o sea es, es imposible tener 40 cuando tenía 20 y ese, ese, esos momentos eran muy caóticos no había todo el conocimiento que hay hoy en claro. internet para buscarte la vida claro. y para autoaprender entonces estábamos estábamos siendo punta de lanza de un montón de, de, de cosas que no se sabían ¿no? O sea, la experiencia te ha enseñado a focalizar y también a saber eh, qué decir que sí a qué decir que no un poco sí. a qué, qué proyecto te parece bien y cuál no sí y yo os digo, a ver, eh, eh, ahora estamos hablando de Infojobs, pero bueno, eh, 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 un, un no, que me refiero que tengo unos cuantos, o sea, que tengo proyectos que han ido bien y algunos que han ido mal. Y... Porque bueno, justamente hablando de tus proyectos, ¿no? Tú decías, oye, en Infojobs, cogimos el momento adecuado, fue como un proyecto que traccionó muy bien, tú has, has montado varios proyectos. Uh -huh. ¿Cuándo más te ha pasado que hayas tenido esa sensación de que un proyecto va, va a tirar bien? Bueno, claramente con. con o sea. Eh, los dos otros proyectos que acabaron bien o acabaron vendiéndose, que son uh, Niumba, que es una web de apartamentos que se vendió a TripAdvisor, mm. y Neurona, que se vendió a, a, a Ching, en los dos, de manera común, volvemos a ver siempre tracción. Lo que pasa es que eh, la tracción de Neurona fue más una tracción de usuarios, no tanto de monetización, y la, la tracción de Niumba fue una tracción doble, o sea, de usuarios y de monetización, de alguna forma eh, pues bueno es digamos que recomiendo más la segunda <laughs> vale, la de que ves que los ingresos van subiendo porque el nivel de estrés es bastante, por lo menos mi experiencia es bastante correlacionado a cómo está tu caja y cuando se te acaba el dinero, sufres un poco, ¿no? Sí, eso tiene sí, Pero bastante entonces... que ver. Fíjate que nos estás aquí hablando de los proyectos de una forma así muy coloquial, sí, muy humilde. Y, exacto, y, y exacto. Nos sea, hablando de tres proyectos que los han, los han comprado empresas internacionales, todas de prestigio por. Y lo por dice una como can... si nada. Exacto. ¿no? ¿no? Sí, no, y luego, pero luego están los que me han ido mal. O claro, sea, claro. Y, y dices, oye, de, denominador común, pues no muy buena atracción. Ajá. Y os diría que, a ver. Puede haber, de hecho estoy pensando en los que, en los que fueron mal, ¿vale? Eh, por ejemplo, una red social, una de las primeras, por decir la primera red social en, en España se llamaba eh, Líncara. Sí. O, por ejemplo, un, un comparador de hoteles se llama Hotel adicto O, por ejemplo, me estoy dejando alguna cosa. Eh, bueno, salir ha ido ni fu ni fa, más bien tirando, tirando mal. Lo que pasa es que al final entró, bueno, al final se, se ha podido vender, pero no muy bien. Eh, denominador común... Sí que es cierto que tuvieron cierta, de esto estoy pensando que tuvieron cierta atracción, pero lo que es muy importante ver es la recurrencia. O sea, eh, y esto también yo pienso con los primeros usuarios, si tú creas algo que realmente genera valor y la gente aprecia y quiere, lo normal es que ese tío que te visita, te vuelva a visitar mm, a lo poco. Si no, te abandona. ¿No? entonces, al final con estos proyectos, yo creo que estábamos un poco engañados con el tema de las, las vanity metrics que se llaman, de decir oye, esto va creciendo y tal, pero vale pero ¿cuánta gente vuelve? entonces, si no vuelve nadie <laughs> tienes un problema, si vuelve uno de cada 100, también, entonces eh, uno de los un temas que aconsejo a los emprendedores es, si pueden meter a, montar algo, aunque sea muy de nicho, pero testear la recurrencia la recurrencia que es eh, ver que la persona que te está usando el producto eh, vuelve a usarlo eh, mejor antes de levantar di de levantar dinero o meterse en ciertos jardines no y bueno no sé a lo mejor me estoy yendo un poco eh, pero más o menos iba por ahí pero, pero sí, da, da gusto escucharte y en esto creo que coincidimos con David el precisamente hacía mención de que bueno que estás hablando de esto como si fuera nada y realmente hay horas y horas de, de dedicación trabajo de ta de talento de experiencia eh, y yo creo que disfrutan mucho de lo que haces. ¿eh? Sí, eres, sí, tú eres sí, feliz sí. haciendo esto, ¿no? Sí, sí pero, te, pero tengo momentos malos, Hombre, ¿eh? no, claro, yo sea, me lo imagino, evidentemente, sí, sí, pero, sí. pero se te oye hablar y hablas con una naturalidad, que yo creo, y, y tenemos muchos invitados que, que transmiten su pasión y su trabajo de una forma fantástica e inspiradora, pero nunca lo había oído de una forma tan simple, como si, <laughs> bueno, pues mira, yo cojo un papel y empiezo a dibujar, ¿no? Con esta sencille sencillez y estamos hablando... Pues eso, ¿no? De empresas que se han vendido a, o proyectos que se han vendido a empresas internacionales. Sí, no, no, pero al final mmm, el tema es esto: que, que no sé, eh, no sé cómo decirlo, que de alguna forma eh, hay los altibajos típicos y en algún momento, o sea, me refiero a bajos, bajos, o sea, bajos, bajos de decir, oye, a lo mejor me toca pillar un año sabático, ¿eh? O sea, me refiero sobre todo en los momentos de más tensión, especialmente cuando las cosas van mal. O sea, cuando las cosas van mal, por eso una de las cosas también que aconsejo si sirve es de pensarse muy bien eh, qué proyectos se emprenden y sobre o sea en, en dónde te metes o sea analizar eh, analizar muy bien el proyecto en el que te vas a meter y empezar idealmente desde muy pequeñito no estoy diciendo nada nada nuevo ¿eh? porque todo el mundo bueno, no... No, pero, pero bueno, no pero bueno pero por ejemplo un tema que me generó bastante tensión son proyectos donde has eh, eh, Digamos, tenido una fuerte inversión de socios y luego van mal. Eso, la insatisfacción, yo lo llevo muy mal. Yo ahora mismo mmm, me vigilaría muchísimo el el, ir, el, el el tener una ronda grande. De hecho, yo creo que también sirve para conocerse uno mismo y ver que bueno, a uno le van más un tipo de proyectos que otros y, y es eso. ¿no? Entonces, me preguntabas por eso, yo he llegado a pasar momentos muy chungos vale pero de, de, de tener que tomar dos dormidinas para dormir porque estaba está pasando por problemas económicos en, en la empresa. Con lo cual, que me refiero que, que no es... Claro, los, y sí, y que he dicho, caras, joder, ¿dónde te has metido? Claro, claro. No puedes dar una patada a esto. Básicamente, porque como has levantado mucho dinero, tienes un compromiso, no le puedo, ¿no? tengo un compromiso con el socio. Y lo que digo, o sea, para mí, el, a veces el nivel de dinero es una bola, un grillete mm. eh, cada vez más gordo. Claro. Entonces, si es poquito dinero... Y además dejas las reglas claras, que es una de las cosas que yo estoy haciendo bastante ahora con los socios. Es decir, oye, si no llegamos a un mínimo de tracción en dos años, mejor cerrar. Mejor cerrar. Mejor no continuar. ¿Por qué? Porque muchas veces es engañarse, lo de pivotar y tal. Es mejor chapar y hacer otra cosa nueva. Y esto, bueno, hay, hay algunos inversores que me dicen, no, yo no estoy de acuerdo y tal, pero precisamente antes de invertir es cuando lo has de decir, ¿no? La gran fuente de insatisfacción, por lo menos en mi caso, ha sido esto: el tema de eh, empresas que no van bien. Y que han, han, han tenido una fuerte inversión. A mí hay una característica, yo te conozco de hace años, ¿no? nos hemos ido viendo con el tiempo, y siempre que te me encontrabas estaba pensando en un nuevo proyecto, ¿no? A lo sí, mejor. Sí, sí. Es verdad o no, siempre estás sí. con. con no, ideas no te has de... quedado con uno, es decir, bueno, InfoJob sí. pues funciona, me quedo. No, no, no. Bueno, funciona, vale, otro, venga, siguiente, ¿no? Es como un, Tú... Se entiende, ¿eh? Pero una droga, ¿no? Sí, la verdad es que reconozco que en el momento de conceptualización y de arranque hasta llegar a la primera atracción. Eh, es algo que me, me, me pone más o me gusta más que los momentos más de escalar, donde ya se requiere un equipo más grande y tal, ¿no? Eh, y creo que además pasa a bastantes eh, emprendedores, porque hablándolo entre emprendedores y tal, eh, hay un tipo de emprendedor que nos gusta más el pre seed, -seed que el series A, que se dice, ¿no? De, de decir, oye, aquí hay que escalar... Y bueno, el, el tipo, el, el ADN, los tipos de skills que necesitas para cuando la empresa es más grande, yo creo que son diferentes. Y hay los, 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 los supermanes que, que se transforman y que están desde pre -sit hasta SIT hasta Series A uh, y, que, y, y que escalan con la empresa, ¿no? Uh, es muy importante uno conocerse a sí mismo y saber dónde, dónde están sus límites y, y tal, ¿no? Entonces. Bueno, es esto. Disfruto en estas primeras fases, sobre todo. Normalmente a los cinco años eh, es cuando empiezo a, 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 a querer un poco matar. En, con Meltrack me pasa algo bastante especial, ahora que me están viendo los socios. <laughs> no, que hemos conseguido mantenernos un equipo pequeñito y que el, eh, y que el nivel de aprendizaje es la primera vez. ...que tenemos con un equipo tan pequeñito a tanto cliente... ...porque tenemos 20.000 clientes recurrentes... ...que pagan poquito... ...pagan 59 dólares al año... ...y estamos aprendiendo cosas nuevas muy chulas... ...entonces eso me retiene... ...o sea, me retiene de forma natural en MailTrack... ...porque... Sí, a ti lo que te gusta en realidad es aprender, ¿no? O sea, estar de algún yo modo creo que pues, sí. experimentando Adic cosas decían, nuevas... no ...el cambio... Sí, yo reconozco... ...le decían adicto al cambio... ...pero yo creo que el cambio es aprendizaje... ...o sea, en el momento que tú estás aprendiendo cosas nuevas... En cierta manera estás cambiando. ¿Y tú tenías claro esto? Es decir, este, esta idea de, bueno, de poco conciencia de ti mismo, ¿no? de lo que a ti te va bien o lo que no. Cuando estabas, por ejemplo, en InfoJobs, ¿tenías claro que querías saltar? O sea, llegó un momento que dijiste, esto no me gusta y necesito hacer otra cosa. ¿O cómo fue? Yo claramente recuerdo en InfoJobs una, un día de reflexión donde veía que había problemas de comunicación interna. Y que casi se llegaba a hablar de tener un responsable de comunicación interna. Imaginar el. Al final, lo que pasaba, faltaba allí era un tipo de liderazgo que probablemente conmigo no, te, no tenían, ¿no? Estábamos hablando en 40, 50 personas y tal. Y normalmente ya entonces tiraba de subdirector. O sea, yo ya cogía un poco de perspectiva porque me rayaba todo lo que. O sea, no. Es un tipo. Yo siempre he dicho: hacer me encanta, hacer hacer me encanta. Hacer, hacer, hacer cada vez me gusta más, porque cada vez me gusta más tener, pues esto, buenos manas y tal, pero donde derrapo rapo a saco es el hacer, 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 hacer. Cuando hay esos cuatro, ahí Y entonces Infojobs llegó a ese punto. Llegó a ese punto donde, donde mmm, yo o sea no tenía sentido que fuera la voz eh, digamos no, el, o sea, el, el que dirige la empresa. No sé por qué. Al final todo el mundo te está escuchando. Necesitas otro tipo de skills, ¿no? Entonces yo me acuerdo de eso de ver que me estaban gustando cosas. Eh, de hecho, bueno. Neurona ya se empezó a, a, a arrancar y vi que me gustaba ya mucho más Neurona que, que, que InfoJobs, por ejemplo, o en Linkara o cosas nuevas. O sea, estaba ya más en esos proyectos que en InfoJobs. ¿no? Y hablando de aprender en tus, en tus proyectos, siempre vas probando también cosas nuevas, como en el caso del, del nuevo proyecto que hablábamos ahora, de MailTrack, donde un poco surge la, la, la idea de este proyecto porque eh, tenéis la intención de, de probar cosas desde el punto de vista comercial. Exacto. De hecho, fue, fue dentro de Salir... Te cojo un poco de agua. Sí, claro, todo <laughs> para ti. Fue, fue, fue dentro de Salir eh, que, que... se Bueno, Salir tenía un ciclo de venta muy corto y se requería ver si los correos se, ab se abrían, básicamente. Uh -huh. O sea, casi ni funnel, ¿no? Y rascando encontré a, a, a una, una empresa de Canadá, que de hecho era de una persona, que ahora, por cierto, son casi 35, eh, que se dedicaba a esto y se lo enseñé, además, a un, a un, a un conocido que tenía muy a mano... Y me dijo, y esto es la leche. O sea, y era muy sencillo, porque es, te mando un correo, tú lo abres. En este caso no, no estamos hablando del doble check, es la funcionalidad de tracear, de que yo cuando te lo mando y cuando tú abres el correo, a mí me avisan un mail que lo estás abriendo. Y entonces lo que, lo que hicimos es la derivada de añadir el doble check, que todo el mundo lo conoce. Entonces, claro. un poco ese fue el germen de, de Mailtrack, ¿no? La necesidad, ver la necesidad en, en una empresa que tuvimos que. No exactamente cerrar, porque estuve en concurso que era salir. Eh, y dentro de la empresa, ver esa necesidad, conocer ese producto. Y a partir de conocer ese producto, con dos ex developers de salir que tuvo que hacer reducción, montar. montarme el track. Montarme el track. Hombre, realmente es, es una, una. una idea, yo creo genial. Para acabar con esas situaciones de mí, es que le envían mail, es igual, sea de trabajo, sea de cualquier motivo, ¿no? Y al final, es decir, es que no me contesta. ¿Qué le cuesta contestarme? no? Y al fin, o como es igual, como un WhatsApp, ¿no? Hablando de la, de la aplicación móvil, que te quedas con esa cosa, ¿no? No sé, al final... ¿Lo habrá leído hombres, no, lo no lo habrá leído? Exacto, lo exacto, leído exacto. No, pero, a ver, lo ha leído y no me contesta, ¿no? Que uno es peor. Pero realmente te, te, te genera esa necesidad de, bueno lo leo y como sé que lo ha leído porque le arribará el aviso pues eh, lo contesto tal cual pues que es muy sencilla la idea en el fondo sí 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 yo creo que la, la idea sí. sí técnicamente entiendo que es bastante más complicado claro, desde luego, desde parece luego. parece mucha gente me dice oye pero esto no es muy sencillo de montar pues ahora tenemos seis, seis eh, programadores os puedo garantizar que o sea el meterse dentro de lo que es Gmail y hacer que que funcione bien Mailtrack Da muchísima guerra. Claro, claro, desde luego, ¿no? Da e muchísima evidentemente, guerra. Evidentemente. Parece sencillo porque es el tema de meter el pixel dentro del correo para que cuando lo atrapasal Pero hacer que funcione bien eh, y hacerlo escalable, hacerlo al nivel que lo estamos haciendo. Y a ver, también tenemos funcionalidades extras como link tracking. Vamos a desarrollar funcionalidades alrededor del tema del tracking, como por ejemplo también attachment tracking, saber quién te abre un, un documento. Eh, pero vamos, que sí, que da mucha guerra, porque te metes dentro de la interfaz de Gmail y luego para según qué cosas necesitas utilizar la Gmail API. Eh, y bueno, eh, digamos que eh, es un tema, además, al estar tocando lo que es el correo, eh, es una empresa, claramente somos una empresa de software, eh, donde realmente todo el tema de calidad de software hay que tratarlo de forma muy seria, porque no puedes hacer que deje de funcionar el correo o que se vea el correo roto mientras estás por alguna pestaña, ¿no? Entonces todo ese tema, pues, ha, ha hecho que, me refiero que es que es un proyecto que parece sencillo pero no lo es. No desde <laughs> luego, ¿no? Es al menos el pensar, de, es que esa idea de cómo no se me ha ocurrido a mí antes, ¿no? Claro, todos conocemos el doble check de WhatsApp, ¿no? Al final y tener esta, al estar aplicado en, en, en el correo electrónico, la verdad es que es, ¿no? da, da de qué pensar, ¿no? Sí, yo te quería también preguntar un poco sobre los equipos, ¿no? O sea, ¿tú qué, qué recomendaciones das? La semana pasada estábamos con Francesca Gavetti hablando de cómo se gestionaban los equipos, de, de cómo haces pues que, que un equipo se sienta bien en el trabajo, que pueda ser más productivo. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Cómo has visto, cuál es...? ...han sido los equipos en los que ha funcionado mejor... ...¿cuáles son tus recomendaciones? Vale, a ver, aquí el maestro eres tú, ¿eh? O bueno, sea, me refiero, o sea... ...diré cosas que, tú, que, que bueno, vamos, que vienen... Tú vienes, has montado vale. más empresas que yo o sea. sí. sí, yo no monto ninguna, o sea, imagínate <laughs> No, pues... Eh, el, ...el tema es... Eh, eh, ...sobre todo, o sea... El, ...el tema de acertar con el hiring... ...con la, las personas a las que fichas... Eh, lo es, no digo todo, pero casi todo. O sea, eh, y, 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 y también de alguna forma despedir rápido a las... que suena un poco heavy, pero, pero por lo menos mi experiencia. Eh, yo siempre digo una cosa, no conozco a nadie que se haya arrepentido de despedir tarde a alguien. O sea, en cambio de lo contrario, a, a mucha gente el encontrar las personas que porque hay gente que puede ser buena en otro equipo o en otro pero encontrar personas adecuadas es absolutamente clave y eso no es exactamente el tema de equipos es previo al, al tema de equipos pero yo creo que es muy importante tenerlo tenerlo bastante claro y ahí la, el, el principal consejo por lo menos que doy que yo he cometido muchos errores ahí en el pasado es pedir eh, referencias eh, con mucho cariño y dedicar mucho tiempo a pedir un poco las referencias para ver un poco pues las personas si, si tienen el perfil que buscamos para nuestra empresa ¿no? y, y dentro de lo que es el equipo también de nuevo, son, son cosas que, que David, que precisamente, porque precisamente manager, manager, manager. O sea, sí que tengo experiencia ya de, de mucho tiempo, claro, inevitablemente cuando estás en, el, en la arena, pues vienen toros, con lo cual dices, ¿sabes torear? No, no, no me lo han explicado, pero bueno, más o menos, ¿no? Eh, entonces el rollo es que. Eh, sobre todo. Eh, el tema de. cosas tan sencillas como. A que, que todo sea como muy natural, o sea, me refiero eh, que haya one-to-ones, por lo menos con, con, con las personas, y por lo menos a mí lo que me está funcionando, que exista un one-to-one -one cada, cada trimestre cada semestre, con cada persona del equipo, del CEO, estamos hablando en Miltra, ahora estamos 12, 12 personas, para conocer un poco qué tal le va y tal, y poder hablar cara a cara, muy importante, que existan los viernes de cerveza a las 5 para estar distendidos y poder hablar de las cosas. Y nosotros ahora una cosa que nos está funcionando muy bien, que hemos puesto de hecho en práctica hace poco, eh, es hacer antes de las cervezas una charla eh, de, de, de un poco cómo van las cosas. De nuevo ha sido David, porque le pedí ayuda a él, porque precisamente nos, nos necesitábamos un poco más ayuda de ahí. Y nos está funcionando muy bien. De, también de nuevo, muy distendido y hablar un poco por, por encima de las cosas. Es muy importante... Eh, que cada manager y sus responsables, o sea, de nuevo volvemos al tema del hiring. Eh, los responsables de las personas eh, que realmente sean, sean eh, buenos managers, ¿no? Y entonces mi sensación ahí es que, hombre, eh, si vas a gente con experiencia, eh, pues tira, tiras más del tiro, ¿no? Que si te metes en la, en la, a la piscina. En mi caso, lo que me ha funcionado en, en general, si voy a. hago rebobinado es que he tenido realmente a buenos managers en el momento que ha habido necesidad de crecer eh, más en equipo. ¿no? Y, y entonces lo que acabas haciendo es haciendo un poco de psicólogo, hablando, hablando con la gente. Eh, eh, digamos que eh, acabas teniendo al final lo que dicen de la bronce es re, eh, reclutar a los mejores y retenerlos. ¿no? Pues un poco ese es el, ese es el tema. La verdad es que es, es alucinante escucharte porque realmente es eso, ¿no? Es decir, de cada proyecto has aprendido algo nuevo, con MailTrack me imagino que también estás con nuevos conocimientos que, que quizá pues evidentemente nunca te habías planteado aprender, como el de, en el, de estos factores comerciales de los que tratábamos ahora. ¿Y tú crees por eso, de todas formas, que MailTrack es, es, engloba todo lo aprendido hasta ahora? Cada proyecto pasa por lo mismo, ¿no? Me imagino a ver yo creo que cada, cada proyecto tiene sus cosas diferentes ¿eh? o sea eh, cada vez en, en las reglas típicas que ves pues un artículo con un titular radical eh, yo cada vez creo más en los dependes <laughs> en, me refiero no hay grandes reglas de oro pero pero en general te diría si hay una regla de oro es el tema del, del reclutamiento y del hiring o sea el acertar con las personas adecuadas, en, la, en especialmente, dicen que los 10 primeros empleados, esto es un artículo, ¿ves? Un titular de artículo. A lo mejor son siete y medio, pero bueno, no sé. El tema es que los 10 primeros empleados son absolutamente claves para crear la cultura. O sea, dice la cultura, al final, es a quién contratas, en cierta manera. Entonces, y también a quién despides. O sea, eso es la real cultura. Ahí se está viendo realmente si te estás tomando en serio la cultura. Entonces, eh, el tema es, lo que he aprendido en Meltrack, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de, de equipos, desde luego hemos intentado, pues, eh, o sea, fíjate que estoy aprendiendo todavía cosas ahí. Claro, ahí claro, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, desde el punto de vista de negocio, pues mira, he tenido la suerte, un, hablamos del tema de la adicción al cambio. En el caso de Meltrack, que es el primer negocio de suscripción real mensual, de lo que llaman ahora SaaS y toda esta historia, eh, y estoy aprendiendo mucho en esta zona de SaaS, pero nunca lo, no lo he aprendido... En InfoJobs, que es un, claramente un site de, clas, un, de clasificados, un modelo diferente, más de destacados y tal, ni en salir un poco lo mismo, ni en otros proyectos, que es por, por display y tal, con lo cual aprendes cosas nuevas. En este caso, pues las cosas necesarias para llevar un, un negocio de suscripción, los aprendizajes, son diferentes uh, a otros proyectos que he llevado antes. Quizás por eso me gusta mucho Meldrack, porque, eh, y además es una tendencia, por suerte, cada vez más a modelos de suscripción, con lo cual estamos en una pequeña ola de que parece que lo que aprendes, Sirve, no se vaporiza, porque ya sabes cómo va esto de, de internet. Uh -huh. que, que a veces estás aprendiendo una cosa y que, oye, ya ha cambiado el mundo y ya, ya no se necesita, entonces tienes que reciclarte, reciclarte permanentemente. Pero, pero es esto: o sea, yo creo que si hubiese una regla, es el tema de lo que te digo, el tema de acertar con los fichajes. Todo lo demás hay muchos dependes. Y ya estás con, evidentemente, eh, todas tus horas, toda tu dedicación a, a Mailtrack. Ya tienes la vista puesta en algún otro proyecto. A ver, eh, ine inevi inevitablemente <laughs> tienes ideas, ¿no? Eh, vale. Pero ahora mismo están un poco alguna algún emprendedor que conozco, un par de emprendedores que conozco que tienen una idea A. Estoy intentando que sean A prima o B, pero me refiero eh, me quedo ahí, <laughs> no, ya no, ya no, lo de empujar, yo no, no se pueden empujar dos carros a la vez. He estado ahí. El, lo que te comentaba de la dormidina y de sí. pasar malas noches es esto es falta de foco por estar empujando varias cosas a la vez y es lo último que tienes que hacer o sea Mejor foco en un proyecto eh, y, y entonces pues no tener la cabeza dividida en n cosas. ¿no? Pero sí, o sea, ideas por ahí hay. Lo que pasa es que están ahí en el, en el baúl de los recuerdos. Oye, ¿no? eso es un no parar, Nacho. De verdad, en serio, a mí me hace sufrir. Eh. Ya comes, ya duermes, ¿no? Un ah, poco sí. con la, la función de madre. Eh, muchísimas son las conclusiones que podemos sacar de la entrevista de hoy, David. Realmente hoy hemos aprendido un montón. Pues sí. Y no hemos disfrutado del, del entusiasmo con el, que, Exacto. con el que habla Nacho. Nos hemos pasado muy bien. Yo me quedaría también con un par de ideas. La primera es que si quieres dormir, tengas foco y solo hagas un proyecto, ¿no? Porque sí. si no vas a necesitar Exacto, <laughs> sí, duerme una, una dormida pero no, es un tema importante, ¿no? Sí. Muchas veces cuando uno es emprendedor ve muchas oportunidades, porque ya empiezas a ver el mundo de una forma distinta las quieres perseguir todas y es una recomendación, yo creo que muy sabia, ¿no? Decir, "Oye, céntrate en una, hazla bien y e intenta pues que esta salga adelante porque si no o el proyecto saldrá mal o tú dormirás muy poco. ¿no? Y la otra idea, pues lo que nos ha insistido Nacho, ¿no? la parte de, de saber contratar, ¿no? de como CEO, pues saber rodearte de ese primer equipo de personas que van a hacer que tu proyecto, pues bueno, ellos lo entiendan y el proyecto pueda seguir, eh, seguir adelante con éxito y podría seguir mucho rato, pero bueno, me quedo con estas dos ideas. No, no, desde luego, son muchísimas las ideas, muchas de ellas las puedes ir extrayendo siguiéndonos en iBox, e en Spreaker, ahí nos podéis descargar, escuchar el podcast también en nuestro canal de YouTube, Lunes Inspiradores, escuchando pues, la conversación que hemos tenido como no con todos nuestros invitados, con el de hoy, Nacho González Barros. Gracias por venir. A vosotros si el siguiente eres tú, a montar cosas. Sí, bueno, eh. o sea, <laughs> déjame, está déjame. en breve, Exacto. <laughs> yo de momento ya he montado un hijo que ya, que ya tiene su mérito también, ¿eh? Gracias a todos por seguirnos. Un abrazo. Gracias.